Those kids, when they are growing up, they only want to play baseball. And all of them want to play baseball for making a house for the family. Because this is how they think they will make money. Or this is how they think this will be the only option. And all of them want to play baseball. ¿Y qué es el béisbol para ti? El béisbol para mí es una pasión porque ya lo vengo jugando de chiquitico y ya yo quiero ser grande liga y ayudar a mi familia. El béisbol para mí es una pasión que yo siempre he querido lograr y sacar a mi familia hacia adelante. Vamos. El béisbol para mí es algo bueno. Desde chiquita estoy jugando para llegar a algo, para ayudar a mi familia. Ya, vamos. El béisbol es mi pasión. Desde chiquito yo quiero ser alguien de mañana y quiero ayudar a mi familia y quiero ser un grande amigo. Porque la señora se acuerda con mi señor, que hay que buscar algo para uno ser alguien en la vida. Me siento bien y mal que lo más importante es el estudio y el estudiante. Bueno, pues yo me siento feliz que mi hijo esté en la pelota, porque sé que en un futuro, de la condición que yo vivo, pueda estar haciendo una casita para él, para mí y mi otro hijo. Y sé que me va a poner muy bien. Bien. Pueden hacer el trabajo de un buen como alguien a la mayoría, que lo que nos da por aquí. Ok, ¿no es un buen que? Sí, papá, un buen que. ¿Y qué es un buen? Hay un plan, pero no se puede hacer un plan que se le deja, papá. Tienen que hacer un buen que se le deja. Realmente es mi vida, porque desde que empecé a jugar mi vida cambió. Desde que tenía exactamente 8 años, mi vida cambió desde ese momento hasta que cumplí 16, que cambió completamente otra vez. El proceso, o sea, tú lo sabes más que nadie, se ha cogido muchísima lucha, toda la lucha que nosotros pasamos para llegar hasta donde estamos ahora mismo.
proceso fue muy fuerte, en verdad. Porque todo pelotero sabe toda la lucha que uno pone cogiendo sol todos los días, aguantando boches de gente, a veces queriéndose ni levantar temprano, pero todo un sacrificio en la vida. El proceso fue fuerte, pero lo logramos. ¿Cómo se siente al fin? Se siente más que bien. O sea, tú hacerle ver a mucha gente que dijeron que tú no podías lograrlo. O sea, se siente bien cuando alguien te dice que tú no puedes y tú sí puedes. O sea, tú lo logras. Se siente más que bien ver en la cara a una gente que te dijo que tú no puedes lograrlo. Cuando te ve la cara, o sea, después de todo eso, tienes que bajarla o avergonzarse porque te dio algo y tú sí pudiste.